En este vehículo con placas adulteradas circulaban 5 individuos durante una persecución en las calles de la capital. El vehículo que les perseguía era de las víctimas que intentaban recuperar lo que les habían robado minutos antes. Por lo cual la unidad policial empieza la persecución, esta gente hace acciones de evasivas, pero la unidad policial logra su cometido de seguirle y logra arrinconarle en el sector de la calle Bomboná y Tegucigalpa, llegando por San Juan. En ese momento los individuos intentaron abandonar el vehículo realizando disparos al personal policial. En un fuego cruzado, uno de los delincuentes, Daniel Ricardo Muñoz, resultó herido y pudo ser detenido. Al igual que otro de los miembros de la banda, Carlos Eduardo Proaño, también fue capturado. Los otros tres lograron darse a la fuga. Dos personas vinieron a identificarlos y los identificaron plenamente como las personas que estaban robando a mano armada en distintos lugares. Entre las evidencias encontradas, ¿qué nomás había? Logramos encontrar primero una arma de fuego, logramos encontrar también computadoras, celulares y demás artefactos que han sido robados a las distintas personas. Esta banda operaba en el sector de Iñaquito y La Mariscal. Los dos detenidos en delito flagrante pasaron a órdenes de la justicia para el respectivo proceso de ley. Se investiga también si el vehículo está reportado como robado y se pide a la ciudadanía que si logra identificarlos acuda inmediatamente a las autoridades a realizar las respectivas denuncias. En Quito, Jorge Loaiza, 24 horas.